100.000. Claro, pero si el límite de tratamiento es menos de una célula en 10.000 y yo analizo 10.000 células, aunque yo la vea negativa, puede ser positiva. Eso significa que necesitamos muchas células. Para otros linfoproliferativos, LLC. A 10 años, LLCs tratadas, fijaos, enfermedad mínima residual por citometría de flujo. ¿Qué valor tiene? Valor pronóstico independiente. Los pacientes que tienen enfermedad residual en LLC después de 10 años tienen el doble de posibilidades, vamos, de continuar y de continuar la evolución de la enfermedad y, por otro lado, dos veces menos de probabilidad de supervivencia en relación con aquellos que no tienen enfermedad residual positiva. ¿Por qué en LLC es útil y en otros linfoproliferativos? Porque, fijaos, en términos de supervivencia, de tiempo libre de enfermedad y de rapidez de la respuesta, el no tener enfermedad residual negativa siempre es mucho mejor. Mejora la calidad de vida, la supervivencia global y la rapidez de la respuesta farmacológicamente, independientemente del tratamiento que tuvieron. Aquí tenéis las publicaciones al respecto de cada una de ellas. Entonces, mínima residual es de las últimas. Mínima residual es importante. De hecho, mínima residual por citometría de flujo es el factor pronóstico más relevante, más importante en términos de supervivencia global y de calidad de vida. Hoy en día no se entiende la hematología moderna no se entiende sin los estudios de enfermedad residual y no se entiende sin los estudios de enfermedad residual por citometría de flujo. Son obligatorios, así de contundentes, son obligatorios, se tienen que hacer. Obviamente, con citometría bien hecha. No hagáis una citometría analizando 10.000 eventos. Entonces, no lo hagáis, porque vais a dar un negativo y va a ser positivo. Es decir, para dar unos resultados que sean útiles, tenemos que tener número de células suficientemente analizado. Y es importante, fundamentalmente, para linfoblástica, comprobado y publicado, mieloma múltiple, publicado y comprobado, LLC y linfoproliferativos, publicado y comprobado. Porque nos permite predecir la evolución clonal de la enfermedad. En conclusión, en muchos casos, desgraciadamente, a pesar de eso, ¿qué ocurre? No curamos la enfermedad. ¿Y cómo acaban? Si habéis visto la película. Pero no os quedéis con esto, quedaos con esto. Se nos puede ir uno, se nos pueden ir dos, se nos van a ir tres. Pero si os acordáis de lo que decía el compañero de Oskar Schindler, realmente generaciones y generaciones se acordarán de nosotros por el trabajo bien hecho. Entonces, ¿pudimos hacer más? Pues evidentemente sí. O sea, la citometría de flujo es pieza capital hoy en día en hematología. Evidentemente, esa pieza capital que tenemos no puede ser solo para unos pocos, sino para todos. Estos son mis hijos, este es Juan Pablo, esta es María, durmiendo y tienen los mismos derechos que evidentemente cualquier otro. Y cuando yo me planteé entonces el principio de la pregunta, ¿he hecho todo por mi padre, lo que estaba en mi mano antes de que él falleciera? ¿Vosotros habéis hecho todo lo que estaba en vuestra mano para salvar a los pacientes? ¿Cuándo habéis hecho todo lo que teníais que hacer? Cuando habéis aplicado lo que teníais que aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, si habéis hecho todo lo que tenéis que hacer, podéis dormir tranquilos, porque, bueno, como veis aquí, se nos recordará como a Oskar Schindler por él cómo hizo las cosas. ¿Que quedaron algunos por el camino? Por supuesto. Pero que hiciste todo lo que pudiste para poder salvarlos, para poder darles una mejor PFS, una mejor overall survival, queréis un mejor tratamiento, si lo habéis hecho, y utilizar la citometría de flujo como herramienta, pues habéis hecho lo que tenéis que hacer. Y con esto, pues, acabo. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias por la excelente presentación. Y, bueno, pues, a continuación le vamos a pedir al doctor Pedro Zárate, que él es el jefe del laboratorio de hematología del Hospital Pemex Picacho, aquí de la Ciudad de México, que nos hable del diagnóstico de enfermedades hematológicas benignas, la aplicación de la citometría de flujo. Nada más que le vamos a pedir a Pedro que se vaya rapidísimo. Muchas gracias, Pedro. Gracias, espero que haya paciencia, pero también me voy a ir muy rápido. De hecho,
La agrupación nos pidió tocar aspectos o utilidad en problemas hematológicos benignos o la utilidad de la citometría de flujo en otras condiciones que no son la oncohematología. Y una de las situaciones importantes ahorita que acabamos de escuchar la brillante presentación de Carlos es el tema de la estandarización. Todas estas situaciones que vamos a presentar rápidamente no están realmente estandarizadas porque, como van a ver ustedes, se han generado porque en los laboratorios donde ha llegado un citómetro de flujo se ha tratado de dar la utilidad mayor que se pueda, sobre todo en instituciones, hospitales de diferentes especialidades y no solamente lo hematológico. Saben ustedes que los citómetros llegaron de los laboratorios de investigación a los laboratorios de diagnóstico por el VIH hace ya algún tiempo con las subpoblaciones de los linfocitos T y a partir de ahí pues se generaron todavía más investigación y más evolución de la citometría en estos tres rubros principales como son el VIH, obviamente lo que acabamos de escuchar de leucemia, linfomas y otras enfermedades hematológicas y también algo importante con la célula CD34 que empezó a tener una gran utilidad en el trasplante de células hematopoyéticas. Obviamente que el tener opción a otro tipo de posibilidades de diagnóstico en condiciones no malignas, pues aquí tenemos algunas que vamos a señalar y que, por ejemplo, los linfocitos T que ya vimos, no solamente para el paciente VIH, actualmente ya hay subpoblaciones de linfocitos T para seguimiento de pacientes trasplantados de órganos sólidos como riñón. Es importantísimo también en la activación de sepsis, seguramente ustedes que tienen experiencia con clínicos de unidades críticas manejan la funcionalidad de los monocitos. El análisis de HPN, que también es algo que se está prácticamente diagnosticando por citometría de flujo. Otras condiciones como activación de basófilos por alergenos, control de hemoderivados en el banco de sangre para la leucorreducción, sobre todo para estos pacientes que se van a trasplantar. La histocompatibilidad e inclusive algo importante, la identificación y caracterización de plaquetas, que tal vez es uno de los rubros que próximamente, dado los esfuerzos internacionales que ha habido, sobre todo también de grupos europeos, están ya tratando de tener estandarización, sobre todo en las pruebas de activación, de agregación y de adhesión plaquetaria. Por lo tanto, hay una oportunidad grande para apoyar a muchas especialidades médicas gracias a la citometría de flujo y también gracias a que en un laboratorio clínico ha avanzado mucho el control de calidad que también nos mencionaba Carlos respecto a hacer una buena citometría con control de calidad y el laboratorio de citometría de flujo ya dispone de coberturas de programas de evaluación externa de la calidad como estos que aquí están señalados. En la agenda traigo estas situaciones que creo que no va a ser posible que veamos todas con el detenimiento que requieran, pero en cuanto a células plasmáticas, lo que puedo decir es que la célula plasmática básicamente sirve para la citometría de flujo diferenciar problemas hematológicos de no hematológicos y aquí están todas estas causas secundarias de incremento de las células plasmáticas y lo más importante de la citometría es precisamente establecer o confirmar lo que los criterios morfológicos de la hiperplasia de células plasmáticas en una médula ósea se encuentran como es el porcentaje, la distribución y características morfológicas. En muchas ocasiones y tal vez por esto el diagnóstico de mieloma múltiple o de otras discrasias plasmáticas hasta la actualidad no han establecido el criterio de la citometría de flujo para el diagnóstico, aunque consideramos que sí tiene todos los elementos para que en un futuro se haga. Pero lo importante de esto es que precisamente el mismo panel que nos acaba de comentar Carlos para la identificación de mieloma claramente nos lo dijo, que va a distinguir de las células plasmáticas normales, por lo tanto este mismo panel lo vamos a utilizar para identificar las células plasmáticas normales en todas estas condiciones no neoplásicas
de las células plasmáticas. En cuanto a los monocitos, pues sabemos que los monocitos son muy importantes en muchos procesos, obviamente no neoplásicos, y participan los monocitos macrófagos en procesos básicamente infecciosos o en condiciones inflamatorias crónicas. Y también por citometría de flujo se ha definido cuáles son sus características desde el punto de vista de marcadores de superficie. Este es un histograma convencional con el CD45 y 6-cáter, en donde al parecer no se pueden distinguir bien los monocitos de los neutrófilos, porque pues como todos ustedes saben, es un momento difícil inclusive para los citometristas en algunas condiciones donde hay monocitosis, poder establecer cuál y dónde está correctamente ubicada la población. Gracias a que precisamente se conocen ya los procesos de diferenciación, que morfológicamente sabemos que hay tres etapas morfológicas, promonoblasto, promonocito y monocito, perdón por la prisa, pero sabemos que gracias a todo este proceso de diferenciación fenotípica podemos identificar las etapas desde el punto de vista fenotípico y rebasar en mucho esas tres etapas que tienen los monocitos. Los monocitos pueden tener marcadores. No todo en ellos es CD14 y eso es algo que tenemos que quitarnos de la mente, porque siempre pensamos los hematólogos que el CD14 identifica monocitos y no hay más. Y precisamente hay una cantidad de marcadores que se han identificado con diferentes características, algunos como el 14, el 13, el 33 también identifican monocitos, el 18, el 4-dim y el 64 principalmente, que como vamos a ver más adelante, algunos procesos sépticos se identifican en la clínica la severidad de la sepsis por la intensidad de expresión del CD64. Algunos otros marcadores, que aquí están sus características de funcionalidad y que definitivamente pueden ser útiles para otras condiciones clínicas que no sean las neoplásicas. También sabemos que se pueden distinguir gracias al CD14 y el CD16 tres tipos fenotípicos de monocitos que se denominan los no clásicos, los intermedios y los clásicos, y que se ha visto en muchos estudios…